Buenas tardes, salvadoreños, ¿cómo han estado? Estamos nuevamente aquí en la transmisión, la cual les invitamos cordialmente a seguir este evento en los sitios oficiales de Arena, el sitio web www.arena.org.sb, en Facebook el sitio oficial Arena Oficial, en Twitter Arena Oficial. Y también en mi sitio personal, el cual lo puedes encontrar en Facebook como candidato Javier Palomo, candidato a diputado por Santa Ana. Tengan todos muy buenas tardes. Esta tarde pues les saluda Javier Palomo, candidato a diputado por Santa Ana. Quisiera comentarles que Javier Palomo nace en Santa Ana en el año 1975. Padre y madre santaneca. Estudié toda mi educación primaria en el Colegio Liceo San Luis de Santa Ana. Luego me voy a estudiar licenciatura en Administración de Empresas y Mercadotecnia en la Universidad José Matías Delgado. Me caso aquí en San Salvador y luego trabajo en empresas de mucho prestigio, las cuales me dieron un bagaje de conocimiento en el área empresarial y comercial, las cuales actualmente estoy poniendo en práctica en una empresa familiar en Santa Ana. Regreso a Santa Ana, tengo 7 años de vivir en Santa Ana, trabajando en esta empresa, y en la cual yo apuesto mucho a lo que es el pueblo santaneco, porque el empuje que caracteriza a toda la gente de Santa Ana le va a dar mucho beneficio al país. Ahorita podemos ver que ese empuje está un poco retrasado, pero por eso es que es el principal motivo el cual me hace levantar y aceptar esta candidatura, para que poder así, desde la Asamblea Legislativa, luchar con nuevas políticas y nuevas reformas que ayuden a que la población pueda salir adelante y pueda ayudar a lo que es este desarrollo y crecimiento que merecemos en El Salvador. Esta es una de las formas más adecuadas de las cuales hemos nosotros, como candidatos a diputados de Arena, hecho las propuestas legislativas en base a lo que acontece en el día a día. Así que yo les quiero dejar el mensaje de que el votar por un diputado de Arena, usted le está dando la confianza a esta persona para que pueda sacar adelante el país, personas que se desenvuelven dentro del medio, se desenvuelven dentro del departamento al cual van a representar y pueden luchar para lograr un mejor El Salvador. Dentro de esas propuestas que actualmente estamos comentando, mi plataforma de trabajo se enfoca en lo que es el Plan CESE. ¿Qué significa Plan CESE? Es enfocado a la salud, a la educación, a la seguridad y al empleo. Son, para mi punto de ver, los factores críticos que en la sociedad están influyendo para que el desarrollo y crecimiento de este país no se pueda dar de una mejor, no se pueda dar como normalmente se debería de dar. Como el camino que se llevaban en los 20 años de gobierno de Arena se ha frustrado en estos 2 años y medio, y eso es lo que ahorita en estas nuevas votaciones los diputados de Arena quieren lograr y quieren sacar adelante y enrumbar el país en el mejor rumbo que el cual las plataformas y las leyes que vamos a proponer lo van a lograr. Mi presentación en esta tarde viene enfocada a lo que es la propuesta de educación de la nueva fracción de Arena. Vamos a pasar a verla para que ustedes puedan seguir lo que es punto por punto las propuestas que traemos. Educación para la excelencia.
Nosotros, como candidatos a diputado en el periodo 2012-2015, proponemos elevar el presupuesto de educación del 3.8% que actualmente se encuentra, el cual representa 791 millones de dólares, que este logre llegar hasta el 4.5% del PIB. O sea, se está hablando de 974 millones de dólares. Este presupuesto o esta cifra se quiere lograr para que con ello se pueda invertir en mejores infraestructuras en las escuelas, se pueda invertir en capacitar de mejor manera a todos los docentes que actualmente están impartiendo sus conocimientos dentro de las escuelas. Se puede invertir en proveer a la población estudiantil una tecnología de punta, la cual, como si ustedes ven en el segundo punto, es aplicar la enseñanza de, va a servir para aplicar la enseñanza de idiomas y mejorar la capacitación en los docentes. No solo es proveer la tecnología, sino que nosotros tenemos que tener un programa completo para poder capacitar a esta gente para que la tecnología la pueda usar y les pueda servir para que los estudiantes logren el nivel académico que tanto hemos deseado. Todo nuestro futuro está puesto en las manos de ellos en la actualidad, porque ellos son lo que El Salvador va a necesitar. La inversión está enfocada a que estas personas puedan crecer ya con conocimientos dirigidos a que el país salga adelante. Asignar computadoras con acceso a internet por cada alumno. Pues esto no es del otro mundo. Actualmente, ustedes ahorita, por los beneficios de la tecnología, estamos haciendo llegar nuestro mensaje por internet. Estamos logrando que ustedes puedan recibir este mensaje con tecnología de punta. ¿Qué pasaría si nosotros no capacitamos y no enseñamos a nuestros niños a manejar este tipo de tecnología? Pues ellos saldrían a un mundo en el cual esta tecnología va a prosperar mucho más de lo que actualmente está, sin saberla manejar. O sea, es como que toda la enseñanza que se les dio de escribir, de hablar, de el idioma inglés en el nivel del cual salen de las escuelas, no se van a poder aplicar, porque la tecnología de internet, el uso de las computadoras, viene a ser un cuarto lenguaje dentro de la enseñanza que se debe de impartir en las escuelas. Luego, para lograr tener una educación focalizada en el futuro de nuestra niñez, tenemos que garantizarles a estos jóvenes y a estos niños que puedan asistir a sus colegios o escuelas de una manera segura, de una manera en la cual ellos puedan salir de sus casas y van a llegar a sus escuelas sin ningún problema, sin ningún incidente ocasionado por esta delincuencia que estamos viviendo actualmente. La inseguridad es el principal factor que puede llevar a tomar la decisión a un padre de enviar o no enviar a su hijo a la escuela. Por eso, nuestra cuarta propuesta dentro del sistema de educación es un programa de escuela segura, el cual se piensa lograr a través de una creación de la unidad de protección escolar. Dentro de nuestro sistema de seguridad, como es la Policía Nacional Civil, se piensa crear una unidad específica para que le dé protección a las escuelas que se encuentran ya sea en el campo urbano o en el campo rural, para que los niños se les pueda garantizar que ellos, al asistir a la escuela, están llegando a un sitio seguro, a un sitio en el que no van a afrontar ni delincuencia, ni van a afrontar ningún tipo de atentado que puedan sufrir. También proponemos la creación de consejos de prevención y seguridad escolar. Esto se quiere lograr a través de involucrar
al padre, al director y al maestro, para que estos consejos puedan servir para avisar con tiempo o llevar un programa de capacitación el cual logre prevenir lo que es algún atentado en una escuela. En las escuelas se pueden ver en estos días muchos atentados, los cuales, si retrocedemos el tiempo, si le ponemos atención a lo que se da, se puede prevenir con anticipación. No hay necesidad de llegar a tener que lamentar los incidentes que se dan. Entonces, el involucrar al padre y a los maestros da una mejor protección en la prevención de los incidentes. Y también queremos incluir en el sistema educativo la asignatura que sea obligatoria, la cual va a fomentar la moral, la urbanidad y cívica. Esto debido a que hemos visto que en la actualidad, en los jóvenes y en los niños, se están perdiendo mucho lo que es inculcar los valores morales, los valores espirituales y los valores de cada persona, los cuales principalmente se enseñan dentro del seno familiar. Ahí es donde empieza. La familia es la base de toda educación. Entonces, remachando la educación que se da en el seno familiar, si la remachamos en la escuela, pues estamos logrando un mejor balance para que la educación pueda llegar más profundamente a cada una de la población. Los valores que principalmente nosotros creemos que es de enfocar es el respeto a la propiedad ajena, el respeto a uno mismo, el amor a Dios y el respeto a nuestros padres y nuestro prójimo, puesto que nosotros en este país tenemos obligaciones y derechos, pero principalmente lo que tenemos que hacer es respetar a nuestro prójimo. Nosotros tenemos que tener ese valor completamente inculcado para que sea la base de lo que va a regir nuestra vida. Así como también es muy importante el inculcar todo lo cívico que se está perdiendo, el participar en eventos en los cuales nosotros damos a conocer nuestro amor a la patria, nuestro respeto a los símbolos patrios, como es la bandera, el escudo, el himno. Eso sirve de mucho poderlo inculcar para que el niño y el joven se sienta parte de una sociedad y de un país al cual le debemos nuestra vida, le debemos respeto y le debemos todo lo que nosotros podamos hacer para lograr engrandecerlo y así poder lograr tener una sociedad mejor, una sociedad sana, libre y una sociedad en la cual nuestras futuras generaciones puedan vivir de la misma manera como nosotros crecimos en este país. También queremos fomentar la participación activa de padres e hijos y en la educación de estos. ¿Para qué? Para que también los padres se puedan dar cuenta qué es lo que los niños y los jóvenes están aprendiendo dentro de la escuela. Que seamos una pieza importante en la educación para que podamos influir o podamos reforzar todos esos conocimientos que el profesor le está transmitiendo a nuestros hijos. Así vamos a hacer de una mejor manera partícipes de lo que es el crecimiento de nuestros hijos. Vamos a poder exigir o recomendar qué es lo que cada uno de nuestros hijos requiere en su educación. Otra propuesta en la cual es de mucha importancia en mi plataforma es la que representa la generación de empleos. La propuesta anterior, con ella estamos dando las bases para que esta persona pueda estar preparada
y puede estar de una mejor manera capacitada para salir a un mundo que actualmente la globalización y la apertura de todas las economías nos han presentado como una propuesta enorme, un reto enorme al cual vamos a tener que enfrentarnos. Nosotros ya lo estamos enfrentando. Imagínense, nuestros hijos lo van a enfrentar quizás al doble de lo que nosotros estamos. Entonces, en esa propuesta de generación de empleo, como primer punto, yo estoy fomentando el empleo hacia los jóvenes. ¿De qué manera el empleo al joven? Creando programas de incentivos fiscales a empresas que promuevan la contratación de jóvenes que nunca han trabajado, brindando una pasantía remunerada. ¿A qué se refiere esto? Actualmente, cuando estamos nosotros en la universidad y nos estamos preparando, nosotros pensamos que al salir de la universidad es donde vamos a comenzar a trabajar. Ese es uno de los principales errores. Yo invito a que el joven, al momento de estar estudiando y adquiriendo sus conocimientos en la universidad, pueda tener la oportunidad de que esos conocimientos los vaya poniendo en práctica dentro de una empresa que genere esas oportunidades a los jóvenes para contratarlos a medio tiempo, contratarlos con una remuneración adecuada para que este joven pueda tener también el conocimiento o tener la apreciación de lo que cuesta ganarse el dinero de una manera leal y de una manera lícita. Así, esta persona va a valorar más y va a poner más énfasis en sus conocimientos y en su estudio universitario. Esta remuneración o estas empresas que contribuyan a darle énfasis a este programa podrán tener incentivos fiscales. Ahí es donde nosotros estamos enfocándonos como candidatos a diputados, si llegamos a la Asamblea, en promover esos incentivos fiscales, hacer leyes que beneficien a las empresas para que éstas puedan salir beneficiadas por abrir sus puertas a los jóvenes que quieren poner en práctica sus conocimientos. Esto no me refiero nada más a lo que es la empresa en el ámbito industrial o comercial. Esto también lo podemos poner en práctica en empresas de ámbito agrícola. Porque nosotros, si recordamos, venimos o estamos fomentados bajo una sociedad netamente agrícola, donde todos nuestros insumos que producimos son consumidos en la mayoría aquí nacionalmente y aún tenemos la necesidad de importar esos productos. Pero eso, estamos teniendo ese tipo de problemas de la importación porque no fomentamos desde pequeños a nuestros jóvenes a que vean el rubro agrícola como una fuente de trabajo y una fuente de ingreso el cual ellos puedan aprovechar. Ellos van a través de ese rubro, si lo fomentamos muy bien, no solo van a ser unos empleados en el área agrícola, van a ser en un futuro cercano unas personas que generen ingreso y generen trabajo a muchas personas, y así estamos rescatando lo que es el área agrícola de nuestro país, que tenemos que rescatarlo ya que nosotros hemos nacido y dependemos de ese rubro mucho en El Salvador. Luego está la creación de condiciones legales para la generación de nuevos empleos en horarios especiales para personas que quieran contribuir con sus estudios. Como lo mencionábamos, la primera ley es enfocada a que las empresas abran sus puertas, que puedan aceptar jóvenes que logren poner en práctica sus conocimientos. Y luego esta ley o esta propuesta viene a dar las condiciones legales para que el joven pueda accesar a esos trabajos en horarios especiales. O sea, las personas que están en la universidad tienen ciertos horarios de clase, los cuales vienen a ser
en cierta medida, en ciertos días, que van a chocar con el trabajo de las 8 horas laborales que normalmente están. Entonces, tener la libertad, el joven, de llegar a la empresa y que esta empresa le ofrezca horarios especiales para que pueda llegar a trabajar. Estamos hablando de medios tiempos, o estamos hablando en turnos rotativos, si es que el rumbo de la empresa lo permite tener ese tipo de turnos rotativos. Así que las dos leyes van enfocadas a que se pueda dar la oportunidad de que el joven trabaje. Ahí ya va a depender del joven que tenga la iniciativa de poder desarrollarse en un ambiente laboral y poner en práctica sus conocimientos. También queremos crear incentivos para nuevas inversiones privadas. Estos incentivos que nosotros proponemos se enfocan principalmente en incentivos fiscales, los cuales la inversión extranjera o inversión nacional pueda verse beneficiada en sus primeros años de operaciones. Porque actualmente hemos visto que para la inversión privada que quiere fomentarse o que quiere formarse dentro de nuestro país, se le ponen enfrente dos barreras principales. Una es trámites burocráticos, lentos, plazos largos para darle sus permisos, y la otra son costos altos. Costos que a una empresa en su inicio de operaciones pueden afectarle en gran medida, ya que en esos momentos las empresas con su flujo de efectivo están bastante restringidas. Entonces, esos costos pueden llegar a botar una empresa y que ya no empiece sus operaciones. Reducir también el burocratismo, es lo que hablábamos. Actualmente las empresas se ven inmersas en un proceso de iniciación tan burocrático que también eso baja las ganas de querer invertir, las ganas de querer hacer una empresa. Entonces entramos al conformismo, y eso es uno de los principales males que a un país afectan en gran medida, ya que tener una sociedad conformista es como darse como derrotados, darse que nosotros ya no vamos a salir adelante como país. Así que las leyes van a proponer ese tipo de ayuda para estas personas. Pero como un día de estos estábamos hablando, todo programa o proyecto puede ser excelente, puede ser el más bonito, pero no se va a llevar a cabo sin que si no existe esa voluntad de ustedes de votar y lograr de esa manera llegar a tener la mayor cantidad de diputados dentro de la Asamblea Legislativa. La cantidad de diputados que logren tener ese balance para que nosotros podamos debatir las leyes, hacer reformas y podamos llegar a tener la oportunidad de que esas leyes salgan a la sociedad de una mejor manera, no como actualmente se está dando, ya que el partido en gobierno ha lanzado leyes que pasan automáticamente, práctica, por así decirlo, y son leyes que no nos dan la oportunidad de poderlas reformar. ¿Cómo vamos a lograr ese balance? Solamente con tu voto, solamente con que tú nos confíes el voto este 11 de marzo, que puedas asistir a las urnas y que puedas votar por cada uno de los diputados de Arena que más te representen dentro de la Asamblea y que sea el mejor defensor de tus derechos y tus obligaciones. Así que este día quiero invitarlos a que su voto sea analizado y reflexionado. Ahorita vamos a pasar a lo que es la fase de preguntas y respuestas. ¿Cómo creen lograr el apoyo del gobierno central
para lograr cualquier propuesta, en este caso la propuesta educativa que estamos lanzando. Pues el apoyo lo vamos a lograr únicamente teniendo más diputados dentro de la Asamblea, teniendo diputados del Partido Arena que son acorde a nuestras culturas, a nuestras enseñanzas, y que nos permitan lograr tener esas leyes aprobadas, y así el gobierno va a tener que impulsarlas y echarlas a andar dentro del sistema educativo. ¿De dónde sale el dinero para cualquier propuesta? Pues dinero hay actualmente. Lo que pasa es que está mal enfocado. Va a salir del mismo presupuesto de la nación, el cual se va a enfocar específicamente a los puntos críticos que se están viendo que está afectando la sociedad. Se va a lograr tener ese dinero si controlamos el despilfarro, si controlamos todos esos excesivos gastos que se están teniendo a nivel de todas las carteras de gobierno. ¿Por qué no cambiar de color el uniforme? El color aqua no es el color que sea patriótico. Pues en cuanto al uniforme que se está llevando a cabo, el color para mí debería de ser acorde a cada institución. Yo creo que esa es una de las propuestas que vamos a tener que llevar a cabo y que yo creo que se podría lograr cambiarlo. Para mí, dice la cuarta pregunta, para mí el que Funes tome en cuenta gente como candidato de Arena no es reconocer que son los mejores candidatos que los del Frente. Muchas gracias por esa pregunta. El reconocer quién es mejor o quién no, pues eso depende del pueblo salvadoreño. Yo lo que sí los invito es que los candidatos que ustedes creen que mejor los representa este 11 de marzo y que va a estar la foto en la papeleta, ese es el candidato por el que usted vote. Usted le está dando su confianza a ese candidato para que pueda decidir el futuro del país. Usted le está otorgando la potestad al candidato para que haga llegar las mejores leyes que beneficien a la sociedad. Así que la evaluación de quién es mejor o no, no la podemos tener nosotros, sino que el pueblo salvadoreño, y teniendo un balance dentro de la Asamblea, yo creo que vamos a lograr ser todos mejores, porque mi lema que estoy poniendo en práctica en esta campaña dice: El Salvador merece estar mejor. ¿Por qué no va a estar mejor todo el pueblo salvadoreño si es el pueblo salvadoreño el que trabaja, el que lucha día a día para salir adelante dentro de su sociedad y sacar adelante a su familia? Entonces yo creo que nosotros y ustedes merecemos estar mejor y poner nuestro mejor esfuerzo para salir adelante en estos próximos 3 años que ustedes nos van a confiar su voto para que podamos legislar. ¿Cuáles son las propuestas que existen directamente para el departamento de Santa Ana? Santa Ana, nosotros estamos queriendo incentivar lo que es el trabajo, estamos queriendo incentivar mejorar la educación. Entonces las propuestas que estamos lanzando pues son las que en la presentación yo les pongo, ya que esta, como les repito, nací, vivo y trabajo en Santa Ana, por lo cual lo que aprieta el zapato en Santa Ana para mí es lo que aprieta el zapato en todo El Salvador, porque estamos viviendo una época en la cual nosotros, por más que hagamos de salir adelante, hay muchos obstáculos que se nos presentan en el camino, y esos son los que tenemos que saltar para que podamos lograr estar mejor. Estimado Javier, ¿qué propuestas directamente impulsarías para ayudar a los jóvenes profesionales a encontrar empleo? Mi principal mensaje para los jóvenes profesionales es el emprendedurismo. Yo quiero invitarlos a que ustedes, es cierto, necesitamos trabajo, necesitamos estar ocupados, pero yo también los invito a que no piensen solo en emplearse, en ser empleados. Los invito a que ustedes puedan tener la visión
a mediano o largo plazo de poder montar su empresa. Una empresa no quiere decir una fábrica enorme. Aquí en El Salvador yo conozco programas que fomentan lo que es el emprendedurismo desde la micro y la pequeña empresa. Así que yo los invito a ustedes, profesionales, jóvenes, a que lo analicen. Si al analizarlo ustedes creen que eso queda para un segundo plano, pues yo lo que impulsaría, como ya lo vimos, son las leyes que ayuden a las fábricas a contratar jóvenes y que a través de esa contratación de jóvenes las fábricas o las empresas se vean beneficiadas en incentivos fiscales. Las preguntas, pues en esta tarde, hasta aquí han llegado. Acaba de venir una más que dice: en este momento la población infantil sufre mucho abandono a nivel del Ministerio de Educación. Por ejemplo, los uniformes no llegan, las escuelas no están en buenas condiciones. Entonces, cualquier propuesta, ¿cómo van a garantizar que se lleve a cabo? Pues le quiero comentar, lo que son los programas de uniforme y muchos programas que están impulsando dentro de este gobierno, nosotros creemos que están mal focalizados o que han sido puestos de una manera errónea dentro de las escuelas. Si nos enfocamos en el programa de uniforme, nosotros como candidatos a diputados, al llegar a la asamblea, proponemos que el dinero de que ese uniforme cueste sea entregado directamente a lo que es el padre de familia. Al momento de la matrícula puede entregársele ese dinero al padre de familia para que éste pueda contratar a la persona que le va a hacer el uniforme a sus hijos. De esta manera podemos llegar a tener mejores condiciones de vida a nivel de todo El Salvador, porque ese dinero va a llegar directamente al sastre o a la costurera que está dentro de esa comunidad, y esta va a poder cumplir con los tiempos estipulados para que el niño pueda presentarse a sus clases ya bien uniformado y con todos sus útiles. Si nosotros vemos ahorita en las noticias, el uniforme de este año se ha podido dar quizás en un 10 o 15% a los estudiantes. Ahí es donde vemos el mal uso del otorgamiento del uniforme. Otra pregunta: ¿qué sugieren hacer para sacar las malas y los delincuentes de las escuelas? Pues yo creo que ya lo analizamos. Ahí hay dos propuestas: una, la unidad de la PNC que se encargue de prestar seguridad en los centros educativos, y otra, los consejos dentro de las escuelas, involucrando a padres, maestros y director, para que estos puedan prevenir lo que son los accidentes o la inseguridad adentro de la escuela. Yo vivo en Santa Ana, siempre he visto que dan más importancia al niño sobre las niñas. ¿Qué opina de esto? ¿Hay alguna política en relación a esto? Pues yo les quiero comentar, política no hay en lo absoluto, y tampoco se le da importancia más al niño que la niña. Si ustedes ven ahorita como candidatos a diputados en Arena, el balance de sexo está bien estipulado. Nosotros, por ejemplo, en Santa Ana vamos 4 hombres y 3 mujeres dentro de los 7 diputados que estamos. Hay un balance en el cual se está tomando en cuenta lo que es lo masculino y lo femenino. Yo de lo que más me quejo como mamá de niño muy chiquito es la formación tan orientada a la izquierda. Les dan información de los héroes guerrilleros, de los verdaderos próceres. Mi niñito llega con tareas de ese tema. Pues ahí yo la quiero invitar principalmente a usted para que nos confíe su voto, porque si ven la presentación, está el involucrar al padre dentro de la enseñanza y dentro de los conocimientos que se le están impartiendo a los niños. Involucrando a los padres, vamos a nosotros lograr
tener esa fuerza de cómo poder orientar la educación de los niños hacia lo que son verdaderamente héroes nacionales. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, ya que soy padre de familia y veo también ciertos temas los cuales no van acorde a la educación ni mucho menos a la edad de nuestros hijos. Así que yo sí le invito para que nos dé esa oportunidad y nos dé su voto de confianza para que podamos reformar ese tipo de temas que sí considero son importantes reformar. ¿Qué lo hizo a usted lanzarse de candidato? Como les comenté al principio, yo vivo el día a día todas las dificultades que pasamos en el momento de trabajar y en el momento de estar enfrente a llevar el sustento a diario a nuestras familias. Y ahí es donde yo pude analizar y decir basta ya, no podemos estar sentados, no podemos estar inertes ante una problemática nacional que se nos afronta y que nos está aplastando. Eso es lo que realmente me hizo a mí lanzarme como candidato, y agradezco al Partido de Arena por haberme dado la oportunidad para estar en esta candidatura y poder lograr dar un cambio, pero un cambio positivo en nuestra vida. Y como les repito mi lema, El Salvador merece estar mejor, y yo creo en ese lema porque yo trabajo, yo lucho y yo vivo en El Salvador, y eso es lo que me dice por qué no merezco estar mejor si yo lo hago con toda la dedicación y el empeño, y yo estoy luchando para que nosotros podamos salir adelante, y hoy quiero luchar por ustedes, para que ustedes también puedan salir adelante en este país al cual nosotros nos debemos y queremos tanto. Muchas gracias. Ahora sí, las preguntas pues han finalizado. Yo no quiero terminar esta charla sin antes volverlos a invitar a que nos puedan dar su voto, nos puedan confiar ese voto a los diputados de Arena, y principalmente si ustedes me confían su voto, en el departamento de Santa Ana, Javier Palomo aparece en la cuarta casilla, abajo de la bandera de Arena en las papeletas para diputado. Ténganlo por seguro que el momento de que Javier Palomo sea electo como candidato a diputado, los planes que estamos lanzando y que estamos proponiendo van a ser el eje central de mi trabajo dentro de la asamblea, y voy a hacer todo lo posible para poderlos echar a andar y poder lograr tener ese balance y esa ayuda que toda la sociedad salvadoreña necesita. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por estar presentes en este chat. Quiero recordarles que en Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Y si te ha gustado este chat, puedes encontrar la retransmisión grabada de él en los sitios oficiales de Arena, el cual es www.arena.org.sb, en Twitter Arena Oficial, en Facebook Arena Oficial, y si no, también va a estar posteado en mi página personal, la cual es Javier Palomo, candidato a diputado por Santa Ana, en Facebook. Muchas gracias, muy buenas tardes y que Dios los bendiga.